gracias por la tribuna. Le agradezco. Y, sí, ahí vas. Ahí está. Un poco de láminas de motivación. Yo sé que todos ustedes, algunos de ustedes saben al revés y al derecho este ciclo de reacciones que generan producción de ozono, pero no. Solamente algunos. En realidad es un ciclo de reacciones que yo me quiero centrar en la reacción más importante, que se supone que es la que produce o incrementa el ozono en la atmósfera, y es este paso de óxido nítrico que es convertido a NO2 en presencia del radical peróxido, que provienen de una serie de reacciones orgánicas. A través de esta reacción nosotros podemos incrementar el NO2 en la atmósfera. De otra manera, el NO2 está en un ciclo de destrucción que no permite que se incremente el ozono. Por lo tanto, en presencia de compuestos orgánicos volátiles y de óxidos de nitrógeno, nosotros generamos esta molécula, la cual es capaz de fotolizar y luego incrementar la concentración ambiental de ozono. Eso es como lo más relevante de... porque estas cadenas de reacciones son bien largas, pero eso es como el aspecto crítico. Luego, me gustaría también mencionar cuáles son los niveles que entendemos por background para ozono. Y para eso voy a tomar básicamente los estudios que han hecho en Estados Unidos, en el hemisferio norte, Canadá, Estados Unidos, donde han determinado este valor, 35 más menos 10 partes por billón, en localidades al interior, interiores, es decir, países interiores. Y para la costa un poquito más bajo, alrededor de 30 más menos 5 ppb. Luego, las fuentes principales, creo que no se me escapa ninguna. El ozono formado fotoquímicamente a través de reacciones que involucran compuestos biogénicos, es decir, producidos por bosques, por el arbolado urbano, por ejemplo, incendios forestales, rayos, transporte desde localidades lejanas y el ozono que puede ser transportado desde la estratosfera hacia la troposfera. Otro aspecto, bueno, que es importante conversar es acerca de las normas de calidad del aire que están hoy en día regulando el ozono. Y primero vamos a uno de los referentes más importantes, que es Estados Unidos, que es una norma de 75 partes por billón, promedio de 8 horas. Ahora, ¿cómo se aplica esto? En alrededor se toman 3 años y el cuarto valor más alto no puede superar ese valor. Es decir, se toman todos los valores que se midieron en el año, promedio de 8 horas, y el cuarto valor más alto de los últimos 3 años, de promedio de los últimos 3 años, no puede superar ese valor. Si ocurre eso, estamos en superación de la norma y por lo tanto se declara zona saturada o no más también área, como dicen los gringos. En el caso de California, que se caracteriza por ser, bueno, el AARP siempre ha liderado las normas en Estados Unidos y siempre ha tenido normas más rigurosas. Eso debido a los orígenes, que fue la primera agencia que implementó las normas de calidad del aire en Estados Unidos. Hoy en día su norma es más exigente y mantuvo también la norma de una hora, que era la que nosotros teníamos hasta hace un tiempo atrás. Nosotros teníamos una norma de 81 ppb, promedio horario. Hoy en día nuestra norma es más rigurosa que la de California y la de Estados Unidos. 61 ppb es un punto intermedio con lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud. Ahora, la Organización Mundial de la Salud hoy en día está trabajando con el promedio de 8 horas, porque los estudios demuestran que al menos uno necesita 5 horas de exposición frente al ozono para desarrollar algunos problemas al sistema respiratorio. Ese es como el argumento. Pero obviamente siempre eso puede ser discutible y por eso la norma californiana todavía mantiene el promedio de una hora. Esta es una lámina un poco antigua, de un trabajo que publicamos hace tiempo atrás, pero básicamente para situar cómo estaba Santiago, principalmente hace un par de años atrás, por ejemplo, hasta antes del año 2005, 2/3 de los días de verano superaban la norma de una hora de 81 y la norma de 61 ppb. 2/3, o sea, dos meses de 13, es harto, es significativo. Eso era hasta el año 2005.
Y nosotros habíamos conversado que basta con que el cuarto día, basta con tener 4 días sobre esa norma y ya estamos en superación de la edad que teníamos 2 meses. Eso bajó un poco después del año 2005 y ahí era cerca de un tercio. Y hoy en día la tendencia se mantiene en este orden. No tengo algo más actualizado, pero seguramente el ministerio debe tener algo más nuevo. Y acá, bueno, ya entrando un poco más en el trabajo que nosotros empezamos a hacer en el 2009, básicamente lo que hicimos fue instalar en todos estos puntos que están acá, en tres cuencas, la cuenca de Rancagua, la cuenca de Santiago y el Valle de Aconcagua, equipos de medición de superficie, en el fondo viento abajo, viento arriba y en la fuente, y ver cómo el ozono iba incrementándose en la medida que nos acercábamos hacia localidades más al este de la región. Y también agregamos algunos puntos como San Antonio, donde solamente hicimos mediciones verticales, y agregamos este punto que es bien interesante en la cordillera de Tacabuco. El cordón montañoso de Tacabuco. ¿Y por qué lo hicimos ahí? Porque queríamos ver si parte de los contaminantes, especialmente ozono, estaban pasando en alguna hora del día y siendo recibidos en Aconcagua. Esa era la intención, en Los Andes específicamente. Nada nuevo lo que encontramos, era lo esperable. La modelación también lo indicaba, que esta zona iba a presentar mayores valores de ozono, por ejemplo, Colina, Los Andes, Las Condes y parte de Santiago son los valores más altos de ozono. No así, por ejemplo, el caso de Los Andes, que tiene baja concentración de dióxido de nitrógeno, pero así todo el ozono era alto, por lo tanto lo presentaba como una localidad receptora de contaminación. Acá, bueno, están los promedios diarios. Acá se ve, bueno, cada uno de los valles, Aconcagua, Santiago, Rancagua. Y llama la atención, por ejemplo, en el caso de Los Andes, como la típica forma de ozono, que tiene una forma más de campana, se ensancha en esta parte. Y eso, un poco la intuición debería indicar que es el transporte que está llegando de algún lado, no sabemos de dónde todavía. Y bueno, y los óxidos de nitrógeno, básicamente todas esas emisiones urbanas. Acá está Viña del Mar, Villa Alemana, Parque O'Higgins, y por ejemplo en el caso de Rancagua las concentraciones de ozono no son muy altas, pero tampoco los dióxidos de nitrógeno. Entonces, una de las conclusiones de ese minuto era que al parecer Rancagua no está influenciando el Valle de Santiago en las condiciones actuales, eso puede cambiar obviamente. Y puse esta transparencia solamente para destacar la relevancia de medir compuestos orgánicos volátiles. Nosotros medimos también compuestos orgánicos volátiles en esas tres campañas. Y bueno, acá se ve bien evidente la importancia que tiene, porque si nosotros desagregamos, por ejemplo, los orgánicos en sus grupos funcionales, que sea alcano, alquenos, alquinos, aromáticos, biogénicos y BTX, tenemos esta distribución. Pero si aplicamos a esta distribución el factor de producción de ozono o potencial de formación de ozono, este diagrama de torta nos cambia bastante. Es decir, la importancia de los alquenos se disminuye y se incrementa la de los alquenos, disminuye la de los alcanos, aumenta la de los alquenos, biogénicos y aromáticos. Y los BTX más o menos mantienen su importancia. Y los alquinos se van casi a cero. Entonces es importante no solamente medir compuestos orgánicos volátiles en términos de masa, en una base de masa, sino especial. Yo creo que eso es súper relevante, y sobre todo para el grupo de acá que hace modelación. Y otra cosa más relevante aún, creo que la última gran campaña que hizo el Ministerio fue en 2012. Y creo que esta de los tres valles fue una de las segundas, luego casi 10 años. Por lo tanto, no es que tengan una sobreabundancia de este tipo de cosas. Y peor aún, en el caso de las capacidades para medir esos compuestos, son casi nulas en el país, en ciertos grupos, pero no son capaces de medir todos los 70 y tantos compuestos que recomienda, por ejemplo, la ECA en este caso. Entonces, bueno, ustedes lo conocen, ¿no? Lo lanzamos desde acá. Esa caja tiene la celda electroquímica.
es un globo de goma solamente, 1,2 kilogramos, y las radiosondas también las conocen, son los balsámicos, que ustedes están usando. Con eso empezamos a caracterizar los perfiles de cerca de 6 localidades que estudiamos, cerca de 40 lanzamientos que hicimos en estas campañas. Y la metodología que aplicamos para determinar la capa de mezcla fue usar la temperatura potencial y algunos otros parámetros como humedad relativa del sol, incluso para determinar eso. La altura. En el caso de la temperatura potencial, es más o menos constante hasta el tope de ella, la humedad relativa que se ve que disminuye abruptamente, el sol también decae, por lo tanto, ese es un primer indicador para determinar la capa de mezcla. Y en el caso de la capa residual, nos apoyamos bastante también en la concentración de los ozono. Están los quiebres de la temperatura potencial y también algunos cambios en la humedad relativa. Esta es una mirada desde uno de los puntos que seleccionamos, el cordón de Chacabuco, eso es los Andes. Y esto está mirando hacia el sureste, Santiago de Cristas por acá. Entonces, desde un punto de vista solamente visibilidad, uno ve que algo está llegando. Ahora puede ser polvo, no puede ser significativo, pero intuitivamente pareciera que hay algo. Y este fue el globo Tedderson con el cual nosotros acoplamos acá un monitor de ozono chico, algo así como 1 kilogramo, como mucho. Entonces lo elevamos con un pulse eléctrico. Y vamos midiendo en la medida que lanzábamos un globo en colina, medíamos, los cambiamos con todo nuestro equipo y nos íbamos a los Andes y seguíamos midiendo hacia nuestro lanzamiento. Entonces, un poco para ver cómo iban cambiando las condiciones. Y interesante porque, por ejemplo, en colina, aquí está la capa residual, la dirección del viento, gran parte de la capa residual es desde el sur, y en el valle de la Aconcagua, en los Andes específicamente, tenemos una capa de mezcla mucho más alta. Y en parte de la capa de mezcla el viento proviene desde el sur y después, bueno, un poco más arriba ya tiene la componente norte. Pero ¿qué es lo interesante? Si uno hace, por ejemplo, un ejercicio que pareciera súper obvio, tomar a la altura de 1,9 kilómetros, es decir, 2 kilómetros de altura, una velocidad de viento de 2,2 metros, más o menos considerando 41 kilómetros que es la distancia entre esos dos puntos, uno llega a un valor de 5 horas, que debería ser el tiempo en que debería llegar ese máximo que se está generando en Santiago, que está pasando por Colina a la localidad de Los Andes. Eso fue más o menos el ejercicio que hicimos con esta medición. Y bueno, esto es lo que está ocurriendo en superficie. Aquí hay una serie de procesos que son interpretaciones. Por ejemplo, en azul está el perfil de Colina, en verde está lo que medimos nosotros durante el periodo de los lanzamientos arriba del cerro, y en rojo está lo que ocurre en superficie en los Andes. Entonces, primera cosa que llama la atención es que el ozono no es titulado completamente en los Andes. ¿Por qué no es titulado? Probablemente porque ahí no hay generación de óxidos de nitrógeno que sean capaces de titular, NO más ozono. Por otro lado, la misma carencia de óxido de nitrógeno también hace que el incremento de formación de ozono en las horas de la mañana sea mucho más rápido. Es decir, si no hay NO2 en la atmósfera, hay mayor disponibilidad de radical OH, y el OH es el que inicia todas las reacciones fotoquímicas con los hidrocarburos. Por lo tanto, esa pendiente es mucho más alta que en Colina, por ejemplo, donde uno podría pensar que hay más óxidos de nitrógeno por la influencia de Santiago, que es muy cerca. Y luego tenemos esta otra interpretación que, más o menos, desde que estamos acá en la cima del cerro, pasan, qué sé yo, 4 horas, 5 horas, y tenemos este como ensanchamiento de la curva de ozono. Bueno, y luego dejar justamente acá porque cambia la dirección del viento a esas horas de la tarde. Entonces, esa fue como una de las primeras como evidencias que nosotros tomamos para decir si efectivamente ya hay una evidencia experimental de que el ozono puede estar pasando el cordón y que no está solamente circunscrito a la región metropolitana, sino que ya está afectando localidades de todo. Y bueno, acá está lo del mes, yo se lo mostré inicialmente, esa es la medición de todo el mes, promedio mensual, y aquí está un caso diario. Tanto hay una cierta correspondencia en ambos gráficos. Y este otro de las mediciones
y tuvimos suerte de encontrar, porque a veces hay que tener suerte en esto, el investigador necesita suerte para encontrar justo lo que a veces ni siquiera estaba buscando, pero ocurrió. En este caso hicimos una secuencia de 4 mediciones en diciembre, 21 de diciembre a las 2 de la tarde, 6 a.m. el día siguiente, 11 horas y 14 horas. ¿Qué es lo que ocurre? Ese día, de acuerdo a los meteorólogos, había una Mr. Phosphate Ridge, una dorsal cálida, sería, ¿sí? Influenciando fuertemente la zona central. Por lo tanto, la subsidencia aquí produjo una capa residual súper marcada, estratificada y súper linda además. El viento en ese minuto era desde el sur. Y la humedad, bueno, la humedad acá se ve que no está bien seco, acá un poco mayor humedad. Pero ¿qué ocurre al día siguiente? Pasa esta dorsal y se empieza a aproximar una baja, un trop, vaguada. Y esta vaguada lo que hace, bueno, cambiar obviamente la dirección del viento. Ya este viento de altura que era sur empieza a tornarse norte. Y bueno, a las 6 de la mañana también el ozono está prácticamente agotado en superficie y empieza una pequeña pendiente hacia arriba. ¿Y qué más? Yo creo que el dato relevante acá es que cambia la dirección del viento. Ahora, ¿qué es lo que pasa a las 11 de la mañana? Aparece un máximo, una pequeña capa acá de ozono, que no sabemos de dónde viene, parecido de repente. Es súper interesante porque al principio pensamos que podía ser una intrusión estratosférica, por ejemplo. Pero la humedad era un poco alta como para sostener esa hipótesis. Y luego empezamos a juntar todas las piezas de esto y claro, probablemente los Andes, que tiene una capa de mezcla mucho más alta y está más rodeada de cerros, es capaz de reinyectar el ozono y mezclarlo verticalmente mejor en esa capa de mezcla que tiene 3.000 kilómetros, o sea, perdón, 3 kilómetros. Y como la dirección del viento cambia en dirección hacia Santiago nuevamente, parte de lo que se mezcló bien en altura en los Andes puede ser reinyectado nuevamente sobre Santiago. Ahora, lo que es más interesante todavía es que como la capa residual acaba creciendo en la medida que el día avanza, estos dos máximos se juntan. Y por lo tanto, esto se reinyecta nuevamente en la capa nuestra y contribuye a elevar la concentración de ozono a nivel de superficie. Y ese fue como el hallazgo que logramos después de lanzar tantos millones arriba. Así que fue bueno. Y aquí nos ayudó Roberto con esta modelación, que fue como en el fondo necesitábamos sistematizar toda la información y Roberto nos ayudó acá con esta. Tomamos un día, bueno, modeló 3 días me parece. Pero finalmente acá, bueno, está la altura y las trayectorias inversas. Y a las 2, estas son distintas horas del día. Horas de la mañana y esta es la 2 de la tarde, que se ve muy bien. Hasta ya 2 a.m. del día siguiente. Pero lo esencial, acá, hasta 2000 metros, un poquito más, lo que se genera acá en Santiago, el viento, mejor dicho, el viento de acá puede alcanzar esta localidad. Y desde arriba, ya sobre los 2000, algo kilómetros, sobre los 2000 metros, la trayectoria del viento cambia. Por lo tanto, acá tenemos un sitio receptor de contaminación. Y acá está otra lámina también generada por Roberto, donde se ilustra cómo o sea, en el fondo el modelo que estamos planteando, el modelo conceptual, que la contaminación viaja a través de esta capa residual, alcanza esta localidad donde la capa de mezcla es mayor, se mezcla verticalmente y nuevamente es de vuelta sobre Santiago. Y dependiendo de las condiciones que estén esperando sobre esta localidad, se puede o no ver afectado la concentración de ozono a nivel de superficie. Es un corte, un corte de aquí. En otro corte. Las conclusiones, bueno, ya se las adelantaba. La capa residual proporciona una ruta de transporte hacia sitios de convergencia como los Andes.
la subsidencia sobre Santiago favorece estas estratificaciones y, bueno, en este caso, si la mezcla es buena, lo que está arribando a cierto lugar puede incluso incrementar la concentración a nivel de superficie. Hasta ahí, hasta lo anterior, que el proyecto lo terminamos, entregamos los dos informes al ministerio y yo me fui a Estados Unidos. Estando allá, bueno, me gané un proyecto fondo de iniciación y quiero compartir acá algunas ideas con ustedes, con el ánimo de mejorar algunas cosas y quizás se pueden ahí refrescar algunas cosas, sería súper bueno. Esa es la idea, en el fondo no, aquí no hay nada absoluto porque es un proyecto que está recién partiendo y eso, yo tengo ideas de lo que puede estar pasando. Primero, esta es una, esta lámina de las que me gustan porque escribe muy bien la capa de ozono, está la capa de ozono, estratosfera, durante septiembre, cuando todavía el vórtice no alcanza latitudes medias. Por lo tanto, esto yo diría que es casi la máxima expresión de lo que podemos tener sobre Santiago, como capa de ozono. Y luego tenemos lo que ocurre una vez que ya llegó toda esa mezcla de sustancias agotadoras y en el fondo de carencia de ozono que se va expandiendo hasta latitudes medias. Y eso es lo que ocurre en febrero. Entonces, primera cosa, el agotamiento significativo en esta parte, pero también en parte de la troposfera alta. O sea, acá, bueno, la primera pregunta es esa. ¿Esos cambios estratosféricos en alguna parte del año pueden afectar la concentración del ozono de la troposfera libre? Yo creo que es una pregunta que vale la pena hacerse. Sobre todo pensando que esta diferencia es significativa. Por lo tanto, ahora sí lo. ¿Sí? ¿Dónde es eso? ¿Esto? Sí. Sobre colina. Sobre. Sí, sobre colina. Y por ejemplo, acá tenemos unos lanzamientos que hicimos en Peñaflor, un sitio, lo tomamos como sitio base de lo que podía ocurrir en Santiago, y en el verano, y vemos que la troposfera baja es bastante constante. Por lo tanto, acá uno puede pensar que si hay un cambio a nivel de estratosfera, nosotros lo podemos ir siguiendo, lo podemos ir trazando. Por ejemplo, si hay una intrusión fuerte, la podemos ir trazando y debería verse en algún minuto si es que es capaz de alcanzar la troposfera baja. Ahora, ¿por qué es importante? Porque, por ejemplo, el argumento de algunos investigadores en Estados Unidos es que la contaminación puede llegar desde China a Los Ángeles, por ejemplo. Que las intrusiones de la estratosfera pueden afectar las excedencias de la norma. Y como nosotros vimos, son 4 días normal que tenemos que emitir, 3 días incluso. Por lo tanto, este tipo de eventos que afecten a nivel de superficie, en el fondo son gatillantes de un área, qué sé yo, declarar un área como saturada en circunstancias que pueden ser eventos naturales. Entonces, ese es el argumento que algunas personas están sosteniendo en Estados Unidos, en Los Ángeles principalmente. Pero también hay otros que dicen, oye, estas cosas no son capaces como de llegar a esta parte, afectar la capa de mezcla en el fondo. A lo más pueden quedar en esta zona. Entonces, esto está gobernado por otro tipo de procesos. Yo creo que es posible hacer algo acá. Es posible tratar de investigar, sobre todo si nos vamos a un lugar de background, en donde tengamos una cierta historia de cómo se comporta en superficie el ozono y ver después si efectivamente las infusiones llegan a algo Laura hizo en el Cerro Tololo y publicaron un trabajo donde hablaban de que algunos eventos meteorológicos sí generaban incrementos rápidos de ozono. Ahora en los valles centrales no sé, eso es parte de lo que yo estoy planteando. Y esta cosa, esto está súper crudo, yo sé que es feo, pero igual lo quise poner, porque da cuenta de todas las mediciones que hicimos, el periodo de mediciones que hicimos, esto es, en azul, tenemos la altura del máximo ozono, en la estratosfera, es la altura del máximo ozono. Y esta es la altura de la tropopausa. Aquí pueden haber algunos errores, porque está un poco crudo, pero en esencia, en verano la tropopausa está un poco más alta, baja en los periodos de invierno. Y acá abajo tenemos la capa de ozono en unidades Dobson y acá la troposfera libre en unidades Dobson. Entonces hay un periodo muy importante
entre noviembre, diciembre, febrero, marzo, incluso parte de julio, en que la capa de ozono está abajo la 220 Dobson Unit, que es lo que uno cataloga como hoyo de ozono. Entonces, aquí también puede haber algo importante de estudiar. ¿Cómo estos agotamientos pueden estar afectando a la troposfera libre? Y bueno, la pregunta es esa. ¿La recuperación de la capa de ozono puede estar ocasionando o podría ocasionar incrementos en el ozono superficial en el hemisferio sur? Hay algunos trabajos que están pronosticando eso. En la medida que se empieza a recuperar la capa de ozono, va a haber un mayor impacto a nivel de superficie. Entonces creo que hay un par de preguntas que son interesantes de hacerse. Bueno, y los agradecimientos con AMA, Medio Ambiente, con DECIR, y a Roberto y a Carlos que apoyaron en todo este trabajo.